cara de payaso de un hombre. De un hombre que ha perdido la dignidad. ¿Y qué dijo? ¡Ay, nunca voy a volver a mi puto! Un mes después, vuelvo arrastrándome a este juego. Vuelvo suplicando clemencia. Tal vez, solo tal vez, te traté muy mal. Y fútbol, tú eres el mejor juego de fútbol de la historia. Y por eso he vuelto. No, ni siquiera estoy diciendo que voy a volver al eFootball, gente. Este directo es simplemente para probar un nuevo modo de juego que salió y para ver qué es lo nuevo. Pero no estoy diciendo que vaya a volver. ¡No! Yo sí me valoro. ¡Ay, sí, cómo no! En teoría, muchachos, esta temporada tiene una colaboración con anime. ¿Eh? O sea, cuando creías que el eFootball no podía salir con algo más random, colaboran con anime. ¡Ya me tengo una sal! ¡Ay, qué rico! Cubo con fútbol hentai, excelente. ¡Ay, Shaggy Anime! La peor leyenda de este juego, pero bueno, ahí está. Jugadores especiales, a ver qué hay por aquí. ¡Gaspacho! ¡Yo quiero a Gaspacho! ¡Yo quiero a Gaspacho! A ver. Uf, muchachos, ya nos vamos a dejar los dólares. Ay, no puede ser. Ya vamos a volver a gastar en el eFootball solo porque yo quiero a Gaspacho. Manchester United Big Time. ¿El para qué cosa de quién? O sea, ¿qué clase de idiota? O sea, ni el más fan del Manchester. Yo le voy al Manchester. Le amo al Manchester. Pero ¿qué clase de idiota le metería $150 a un pack de este equipo? Cierto. ¿Y yo para qué le metería $150 para sacarme al mal Wisaka? A Casemiro retirado. Al problemas cardíacos. ¿Qué? No. Bueno, vamos a abrir. Se viene Gaspacho, gente. ¡Ay, mi garbanzo! ¡No! ¡Yo pa' qué eso! ¡Yo pa' qué, Harry Kane, no ve! ¡No! ¡No vi fútbol! ¡A mí sí me gusta ganar títulos, hombre! ¿No viste lo que le pasó al Bayern después de fichar a Harry Kane? O sea, literalmente el Bayern se volvió el Independiente Medellín de Alemania, hombre. No, señor, respete. Vamos a ver, abramos otro. ¡Dame a Garbanzo! ¡Dame a Garbanzo! Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Hemos vuelto al eFootball, muchachos. Ahora sí me caíste bien el fútbol, me diste a Gaspacho, el que yo quería. Eso sí, ¿cuál de los dos más bufa? A ver, pregunta, ¿Harry Kane o Gaspacho? Siempre que Gaspacho celebra algún gol de forma polémica, nos remontan, nos empatan, la cagamos. Ya ha pasado varias veces esta temporada. Y Kane ni se diga, remufasa. ¿Cuál de los dos es más mufa? O sea, literal tengo a los... Me salieron los dos jugadores más mufasa del pack. Esto es sal. Me queda otro. Y tres jugadores gratis. ¡Qué bendición! No me tocó gastar plata. Yo iba a gastar plata, pero... Pero eFootball me los dio gratis. ¡Qué buena onda! Eso es para enganchar. O sea, eFootball es como tu ex tóxica, ¿no? Siempre... ¡Ay! Encima me sale el Haaland de Rappi. No, pues, ¿quién da más? ¡Qué bendición! ¡Cómo me encanta este juego, muchachos! ¿Y ese Rodri de 100 o 99, no sé? Bueno, vamos a ficharlo. Se viene Rodri. ¡Me corro! Bueno, ya reforcé a mi plantilla épicamente otra vez para volver a intentar subir a primera. No voy a jugar divisiones todavía. Cálmense, no van a haber divisiones todavía. Bueno, es que ya tengo puros jugadores de 100. O sea, literal todos tienen 100. Menos De Jong, menos el ping-pong. Pero de resto todos están en 100. Bueno, gente, ¿qué dicen? Entonces, ¿quieren que compre a Guardiola? ¡Vale 560! Pero ya está fichado. Ah, le subieron posición 88. O sea, ¿ustedes creen que es buena idea gastar 500.000 GP por tener uno más en posesión? Pues madre, no voy a tener GP para renovar jugadores, gente. Atención, no tengo GP para renovar jugadores. ¡Me gasté todos mis GP! ¡Odio ser pobre! ¡Bien, fue madre!
¡Fue madre, se chetaron! ¿Pero qué ha pasado? Raúl 102. Raúl ya está en 102, ¿no? Belingol 101. Subió Alexander Arnold a 100. Casillas a 102. En la banca me subió Neymar a 101. ¡Es demasiado sexo! 3107 en fuerza colectiva. Y es lo que no tengo a los mejores jugadores. O sea, por tener a Kubo y a Gaspacho, pero es que literal podría poner a Pessi chetado, podría poner a este Odegaard. Ahora este Odegaard llegará a 100. Sí, de hecho sube, se cheta más. Llega a 100 este Odegaard también. ¡Qué bendición! Y, igual Gaspacho llega a 97. Ah, bueno, pero Inzaghi a 98, ¿no? Un punto hizo la diferencia. Gente, esta vez sí llego a primera. Esta vez lo veo que llego a primera. Claro que llego a primera. Señores, nuevo modo de juego revolucionario del eFootball que nos va a hacer olvidar la Liga Master. La Liga Master es ZZZ al lado de esta maravilla. Yo necesito tomarle una foto a Panda y que ustedes vean en este momento cómo está Panda. Esto no puede ser. Es que esto no puede ser, gente. Vean esto, babosos. I'm sexy and I know it. Vamos a ver, ¿esto en qué consiste? Un Jago Reynolds versus Ian, en el que el objetivo será marcar un gol dentro del tiempo indicado. O sea, es un pendejo, no dura nada. La idea es marcar bien rápido. Y recibimos una medalla. Listo, entonces empezamos en principiante. Hay que hacerlo hasta la máxima dificultad. Oro en un minuto. Pendejo, no dura nada. Plata en 2 minutos, bronce en 5 minutos. Uf, muchachos, tenemos que acabar en un minuto. ¡Ay, qué fácil! Un minuto es demasiado. ¿Y esta maratón? A ver, muchachos. Nuevas animaciones y todo. ¡Con el amigo tenemos un minuto! ¡Pendejo, no ganará! ¡Pendejo, no ganará! ¡Muchachos! ¡Pendejo, dura 7 segundos! ¡Pendejo, solo dura 7 segundos! ¡Qué bien! ¡Mira qué bonito! Y tiene animaciones nuevas y todo, o sea, y fútbol bien hecho. Si son los esmerales de hacer modos de juego de verdad. Y atención, lo que yo había visto de lo interesante. Señores, y fútbol decidió volver a poner a las viejas glorias clásicas del juego. Lástima que es en un modo de pendejo, no dura nada. Pero bueno, ¿ustedes lo recuerdan? Castolo, Barota, Minanda, Chimelés, yo me acuerdo de la de Ordaz, a mí me tocó Ordaz. Ordaz desde la cuna hasta el cajón. Espimás, Yoga, Celili, Stromer, Baleni, Duric, Ibarop. Uy, ¿y esa pose? Bueno, va el siguiente, muchachos. Vamos a ver. Córrale, mijo, a ver si lo hacemos en menos de 7. Vamos a ver si lo hacemos en menos de 7. ¡Corra, Sonaldo! ¡Pégalo! ¡Gol! A ver, ¿en cuánto le hicimos? ¿En cuánto le hicimos? Es que mira qué bonitas. ¡En 6.8! ¡Pendejo, duro 6.8! ¡Espectacular, muchachos! ¡Qué velocidad, papá! Habría que intentar ahorita ver si lo podemos hacer todavía más rápido. ¿Hacer un gol en un segundo? No, es imposible. Es que toca, es que literalmente la jugada es esta. Pero mira que aquí ya se mejora un poquito la defensa. Y toca jugar con Pessi y ya. Pero aquí sí me demoré un poquito más. En este segundo me demoré un poquito más. 7.3. Muchachos, no, estamos bajando la marca. Estamos bajando la marca, hay que terminar más rápido. Pero mira qué bonitas animaciones de celebración. Bien hecho y fútbol, bien hecho. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Porque aquí cada vez nos vamos a demorar más. La defensa se va a parar mejor. Y toca tan, corra de una, tírala con Son. Zona. ¡Ay, mira, mira! Ya llegó la defensa. Está ya, ya aparece la defensa. No, muchachos, la marca. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Aún así logramos acabar rápido en 15 segundos. Bueno, va aumentando el tiempo, dura un poquito más, pero se hace muy bien. 15 segundos. Bien. Los 2 segundos de poder lograr haciendo un remate desde el saque. Bueno, ahorita lo intento, pero tocaría la dificultad más baja para que el portero sea estúpido. Bueno, gente, el mayor desafío, creo. Desafío at. A ver, en un minuto tenemos la medalla de oro. Hay que hacer gol en un minuto. Y vamos en superestrella. No es la más alta, es la segunda más alta, pero debe defender mejor. Defender. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué bien!
muchachos, hay que hacerlo en menos de un minuto. ¡Corre el reloj! ¡Avanza el reloj, muchachos! ¡Estamos durando demasiado! ¡Estamos durando mucho! ¡No podemos durar tanto! ¡25 segundos! ¡No puede ser! ¡Hay que acabar! Vamos, 10 segundos. 10 segundos, iba Messi. ¡Ancara a Messi! ¡Qué bonita! ¡Sol! ¡Sí! ¡Golazo! ¡El 58.8! 1.2 segundos menos. ¡Ay, qué épico! ¡Qué god! Tremendo pase y ahí quedó solo el Sonaldo. Hermoso, muchachos. 58 segundos, récord mundial. Señoras y señores, el canal, nuevo récord del canal. Terminamos en 58.8 segundos. Tus padres deben estar muy orgullosos. Bueno, clasificaciones. Ya, ya. ¿Ah? Eso fue todo. ¡Ya! ¡Pendejo modo! No dura nada tampoco el modo. O sea, literal, duró como 4 minutos el modo. ¡Jugamos el nuevo modo de juego de eFootball! ¡Es épico! ¡Mejor que la Liga Master! Dura 4 minutos. Bueno, pues gracias a todos por acompañarme. Buenas noches. Gol de medio campo en 2 segundos. Ah, bueno, vamos a intentarlo. Hay que hacer saque con 2 jugadores y tiro de una. Me imagino que debe ser en dificultad baja. Bueno, vamos a intentarlo. Está difícil, pero vamos a intentarlo. Señoras y señores, se viene. Ay, le pegué de primera. Era de primera. Muy duro. Pero esa es la idea. ¡Madre! ¿Cómo se hace eso? Bueno, señores, ¿cuántas horas creen que nos quedemos intentando? Se viene ese extensible. Con tal de, o sea, yo me puedo girar aquí 3 horas, pero si lo llego a conseguir, habrán sido las mejores 3 horas invertidas de la vida. ¡No, pero! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué? Definitivamente con esto nos damos cuenta que la dificultad no importa. La dificultad no importa, viejo. Eso era un golazo al ángulo. Le pegué mejor que el del video. Bueno, no importa. El del video, ese portero es un estúpido. Aquí, mira, mira el portero. Está en la dificultad más baja y mira el portero. Gente, creo que para mí es imposible efectuar ese reto. Tal vez lo parcharon. Puede ser que hayan parchado el portero. O sea, literal, yo creo que parcharon el juego. Le he pegado, o sea, yo creo que ese fue el mejor tiro que me pudo haber salido. Y encima estaba en mala dificultad. Sí, ah, bueno. Y fútbol, como no me dejes meter este tiro, como no me dejes meter este gol, vuelvo a desinstalar este juego estúpido. Lo voy a desinstalar. Nope. Oye, tranquilo, viejo. O sea, es que encima, ¿qué sentido tiene? ¡Le está dando la espalda al tiro! O sea, tapa de espaldas. ¡El portero tapa de espaldas! Eres grande, Drake. Veamos la imagen de este portero maldito. Nuestra mayor pesadilla esta noche. Este maldito. Si lo ven en la calle, apuñálenlo. Segundo día. ¡Ay! ¡Toma, papá! ¡Ah! ¡Lo logré como en 4 intentos! ¡Tómalo, papá! ¡Tremendo bucazo se pegó! ¡Pa! ¡Parana! ¡Parana! Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. ¡Mi amor! ¡Lo logré! ¿Qué? ¡La 22.4 segundos!
¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Mi amor, estuve 2 horas. 2 horas. El otro día intentando y aquí lo logré en 3 minutos. Mira, la metí en 2.4 segundos. Gracias, no estás tan enfermo. Qué bueno.